Hey guys, welcome to vlog this day 3. Today today the elf on the shelf is in a different spot. Let me show you guys. The elf on the shelf is, he drawed on a banana's minion. So guys, my mom is gonna make me some hot chocolate. Look at what you get. And last night, the elf on the shelf went, he went inside a water bottle and he put in a note that said, so I was thirsty last night. I was finally way out. And the only way that he could get out is wiggling out. So that's why he swigged out and then, yeah. And my mom is right next to the elf. She doesn't even know that. He's my homie. Yeah. He's my homie. Homie. He's my homie. Homie, homie, homie. Say bye now. Bye. Welcome to the moon. I really get to clicking, but I'm looking for familia Spanglish, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video en nuestro canal. Yo soy Anaís, ¿y tú eres? La Bárbara. Y ustedes están viendo el canal de Hoy Spanglish y todavía no se han suscribido a este canal, no se olviden de pucharle a la cajita roja donde dice subscribe, suscríbete, para que formen parte de la familia Spanglish y así la familia Spanglish siga creciendo, ¿verdad, Reggie? A huevo. Anyways, bienvenidos al día 3 de Vlogmas. Hoy es domingo 2 de diciembre y nosotros vamos para la church. Y aquí estamos, salimos a tiempo, ahora, ¿verdad? Más o menos, porque ya va a empezar. A ver si llegamos en 10 minutos, ¿eh? Pero sí, yo digo que salimos bien porque alistamos a 5 kids. Pero sí, aquí van. Digan hi. 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 Anyways, y hoy cuando salgamos de la church vamos a ir a tomarnos nuestras Christmas pictures. Tenemos que buscar un lugar, todavía no sabemos dónde nos vamos a ir a tomar la foto, pero vamos a buscar un lugar para hacer nuestras Christmas pictures. Pero sí, vámonos a la church. Bye. God, and I will see when you return for us. Dear Heavenly Father, I just come before you. If you have not accepted Christ this morning, and if you're ready to do it, be ready to go on a journey like you've never had before. Be ready to have security like you've never had before. Be ready to have faith like you've never had before. Be ready to have a hope like you've never had before. Ya salimos de la iglesia, familia Spanglish, y ahora estamos aquí comiéndonos algo porque tenemos hambre. Y andamos buscando un parque o un lugar para tomarnos una foto y no sabemos. Y la barba se enoja porque me dijo que por qué no busqué un lugar. Y yo no sé, yo creo que él sabía de un lugar que nos iba a llevar. Yo andaba buscando como un lugar donde tenía pinos, así que se mirara como de Navidad. Pero no. So, ya, vamos a comer ahorita. Y Matías va a llorar. La barba va a abrir su regalo. Wow, he's so excited. Que pitó. Pitó. Ahora, it's working, Daddy. You're scaring me. No, you can wear it. It's nice, wife. Thank you. Really nice, actually. Familia Spanglish.
¿Cómo están? Miren cómo me quedó mi labial ya después de mi día. Pero ya estamos aquí en casa. Ya venimos. Les cuento. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando les dije que íbamos a buscar un parque? Ay, íbamos a buscar un parque, que nos íbamos a tomar una foto, que ta bla bla bla, que this and that, que fotos bonitas y todo eso. Pues, déjenme decirles que no se hizo. Anduvimos manejando por todos lados y no nos encontramos ningún lugar donde nos podíamos parar para tomarnos la foto. Las niñas se enojaron porque les cuento que mis niñas no son niñas que les gusta tomarse fotos. Siempre tengo que pelear con ellas para tomarnos fotos. Nunca quieren, nunca están dispuestas o en the mood para tomarse fotos. Siempre les tengo que pelear para tomarnos fotos. Entonces se enojaron, la barba estaba cansado porque solo había dormido 2 horas, porque nos fuimos a la iglesia. Entonces después yo me enojé y les dije que yo ya no quería tomarme foto con ellas, que ya no quería ninguna foto, que ya no fuéramos a la casa, bla bla ta, ba 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 ba, así pues un desastre. Y venimos aquí a la casa y aquí fue donde nos tomamos las fotos, en el patio nos tomamos las fotos. Salieron bonitas, pero yo quería algo, y no, uno tiene sus ideas en la cabeza. Como a mí me encanta tomar fotos, yo siempre tengo ideas en mi cabeza en cómo quiero tomar fotos y todo eso. Pero I had to go with what I had to do. I had to go with what I had. Y eso fue. Tuvimos que tomarnos las fotos en el patio, which is okay. Pero ya estamos aquí en la casa. Ya es tarde. Estamos aquí sentadas yo, la Kaeli y la Isla, porque se nos metió, porque cuando nos salimos afuera a tomarnos las pictures, dejamos la back door, la puerta de atrás abierta, y se metió como una de esas maripositas de noche, las moths, y anda volando por aquí. Y le digo a la Kaeli, ayúdame a matarla, hay que matarla, hay que matarla. Y cuando nos pusimos a buscarla, se desapareció. Y ahorita que estaba yo sentada aquí, me dice, ahí está, ahí está. Y me paro para matarla. Y me empecé a gritar y me dio miedo porque está grande y ahora no sabemos dónde está. Y aquí estamos todas amontonadas juntas aquí porque le tenemos miedo a la moth. ¿Verdad, Isla? You're scared of the moth? Aquí estamos esperando que salga la mariposita cuando le dé la gana de salir. Y aquí está Matías, aquí acostadito, miren. Y les digo que todavía no he hecho mi ejercicio del día. Siempre los hago como a las 10 de la mañana y hoy no los he hecho porque cuando están todos aquí en la casa se me hace más difícil. Pero los voy a hacer. Pero sí, yo creo que aquí se va a terminar el vlog. Gracias por ver el día 3, ya les iba a decir 2. El día 3 de Vlogmas. Si todavía no se han suscrito a nuestro canal, no se olviden de pegarle esa cajita roja para que se suscriban, para que no se pierdan de ningún videito de Vlogmas y para que formen parte de la familia Spanglish. Y les quiero dar las gracias a todos ustedes, a todas ustedes nuevas o a todos ustedes chicos. Yo no sé cuántos hombres ven estos videos, pero a todos ustedes que se han suscrito y que han formado parte de nuestra familia, de nuestra familia Spanglish. Muchas, muchas gracias a todos ustedes que se están suscribiendo y haciendo este sueño posible. Los quiero de todo mi corazón, se los agradezco porque no, nadie los hace que se suscriban. Ustedes escogen suscribirse y escogen ver nuestros videos y escogen apoyarnos. Entonces, muchas, muchas gracias por hacer este sueño realidad. Y sí, nos miramos mañana en día 4 de Vlogmas. Bye bye. Oh yeah, vamos a ver qué hace Mr. Pringle en día 4 de Vlogmas. Bye.